Hola, 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 sí, hey, sí, hey, 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 sí, 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 sí. Permiso, disculpe. ¿Te lo dejo allá o...? Vicente Muleiro, que está viniendo, lo vi en Radio Nacional recién. Ah, venía Vicente. Lo vi recién en Radio Nacional. Ah, este... ¿Y te dijo que venía? No, no me dijo nada, estaba dentro de la pecera esa hablando. Ah. Pero imaginé que venía, ¿no? ¿Está anunciado? Sí, está anunciado. Está anunciado fuera de la pecera. No, que Vicente Muleiro estaba recién aquí en la... En la cosa esa de Radio Nacional. Recién en Radio Nacional. Me imagino que está viniendo. ¿Cómo ordenamos? ¿Empiezo, querés? Yo voy a semi-leer. La verdad es que escribí hoy algunas cosas. Algunas pavaditas. Estuvimos laburando, Gonzalo. Mira, todos papelitos escritos te trajimos. Todo, es gravísimo. A ver, ¿qué pusieron acá? Ah, yo no hago afligir a nadie, improviso y cometo mis propios errores con orgullo. Era... Muy buena la tesis rechazada. Y un mesil no cualquiera puede rechazar. No, está bárbaro, che. Por ahí no viene, Vicente, vaya a saber. Quiero creer que no va a ser tan boludo. Estaba allí. La verdad es que no, estaba muy concentrado hablando y ni le pude hacer señas. Estaba...
Y que se sienten en el suelo. Hay gente que quedó fuera. ¿Y no, no se puede entrar? Sí, Chonda quedó fuera. Ahí está Vicente. No la podemos hacer entrar a Chonda. No, no la vi. Vicente. Es el día del trabajo. Sí, te vi ahí trabajando en Radio Nacional. Claro, agarraron ahí. Me acuerdo, los aman trabajar ahí. Sí, sí. ¿Qué tal? Chicas, pasa la palabra. ¿Cómo se? Sí. Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser muy breve. Vamos a presentar una gran novela que seguramente va a pasar a la historia de la literatura argentina. No tengo ninguna duda. De nuestro querido Horacio González. Para presentarla están el poeta, periodista, actual subdirector de Radio Nacional, Vicente Muleiro, el profesor Eduardo Rinesi y nuestra querida amiga de todos, María Pía López, directora del Museo de la Lengua. Contamos con la presencia de destacados intelectuales, escritores, amigos, trabajadores, y voy a mencionar que contamos con la presencia de la ministra de Cultura, Teresa Parodi, que nos honra. Bueno, el orden de los oradores no está preestablecido, así que se arreglen. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo tomé algunas notitas y voy a auxiliarme de ellas para comentar esta extraordinaria novela de Horacio, que terminé de leer hace muy poquitas horas, por eso es que me voy a auxiliar con estas notas. Preso sin nombre, celda sin número, de Jacobo Timerman, empieza con la siguiente frase. Mi padre fue Natán Timerman, Natán ben Jacob. Y yo soy Jacob ben Natán, Jacob para honrar al padre de mi padre. Recuerdo de la muerte de Bonazo, empieza con la siguiente frase. Manuel no se llamaba Manuel, era en realidad el teniente de navío Miguel Ángel Benassi. Redacciones cautivas de Horacio, empieza así. Informaré reservadamente de mi nombre. Josep Albergare, que es la descuidada traducción que un empleado aduanero hizo del registro de entrada de mi abuelo, Michael Calvergareski. Para honrar a ese padre de su padre, el hijo de Josep se llamará Miguel, aunque todos, empezando por su padre, le dirán Albergarito. En el comienzo de estas tres novelas mayores de la literatura argentina, sobre la dictadura, sobre los campos de concentración, sobre la tortura y sobre las torsiones que la violencia ejercida sobre los cuerpos opera sobre la conciencia de los sujetos, se trata de los nombres. En Timerman, de los nombres como cifra de una identidad, de una verdad. En Bonazo, de los nombres como parte de los disfraces de un mundo que es todo apariencia e irrealidad. En González, de los nombres como testimonio de que, como dice su personaje, Albergare, uno es uno menos la parte que le expropiaron. Esta expropiación, el trastocamiento de las identidades que resulta de esa expropiación, es el asunto del que trata esta novela y también se expresará cuando Albergare, cautivo y torturado, se ha obligado a dirigir el suplemento cultural del diario ultramontano que producen en la sombra sus captores y torturadores en el nombre. En su nombre, que mudará al falso Hospedare con el que firmará sus notas. De Albergare a Hospedare.
desplazamiento más o menos evidente que procura, a través del cual los captores de Albergare procuran que afuera del infierno se ignorara, pero se supiera, quién era el autor de las notas que surgirán de esas catacumbas. En eso no parecen haber sido eficaces. Afuera del campo de concentración, en la redacción del diario que había creado y dirigido Albergare, sus antiguos colaboradores no parecen sospechar, si entendí bien, que discutían con el espectro de su antiguo jefe, con el que intercambian en las páginas de sus publicaciones, todos bajo distintas formas de presión, todos cautivos, artículos sobre los temas más diversos, casi como marionetas del designio más o menos absurdo de sus nuevos jefes y secuestradores de promover un espíritu de polémica en medio del dominio del terror. Así, desde esas redacciones cautivas, surgen fantásticas polémicas sobre Guillermo Enrique Hudson y sobre Ezequiel Martínez Estrada, sobre Proust y sobre los ferrocarriles de la ciudad de Buenos Aires, sobre la Inquisición y sobre una película y un libro, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, El corazón de las tinieblas, de otro Joseph Conrad. De un lado, artículos que buscan pensar estos asuntos en la clave de un nacionalismo retrógrado y sofisticado. Del otro, respuestas que parecen indicar hasta dónde podía jugar el régimen militar con la tolerancia hacia, o incluso con la promoción de, cierto humanismo más o menos liberal. No necesito señalar la evidente importancia que, como clave de lectura de toda la historia, tiene la alusión a la película protagonizada por Marlon Brando y a la novela de Conrad, sobre las que ya hemos oído conversar a González muchas veces, y que aquí sirven como oportunas y tremendas metáforas contemporáneas de la alegoría dantesca del descenso a los infiernos, sobre la que también, por supuesto, la novela ofrece todo tipo de sugerencias y consideraciones. 40 años después de todo eso, hoy, Joseph Albergare recuerda y reflexiona y se pregunta, torturado, por su propia culpa. Por la culpa, por la traición, por el problema del libre albedrío y de sus límites en las condiciones de tremenda supresión de la voluntad y la conciencia, de elaborada devastación subjetiva, de verdadera ruina del yo, como escribe González, que supone la tortura. La novela de González es sin duda uno de los grandes textos argentinos sobre la cuestión de la tortura, que me parece que hay que poner a la altura de sus dos veces citado y varias otras aludido André Malraux. ¿Cómo no pensar en los grandes dilemas que plantean la condición humana y las antimemorias cuando el protagonista de la novela reflexiona sobre la decisión de su colaborador Segismundo Siffredi de no hacer ningún esfuerzo por salvarse a sí mismo de una suerte que de todos modos era absurda, o cuando se encomian la dignidad, el silencio y la decisión de soportar los peores tormentos en lugar de elegir la vía del suicidio del jefe máximo de la guerrilla, encerrado en el mismo edificio que Albergare? La tortura y la reflexión sobre la tortura plantean en la novela de Horacio, hacen que los protagonistas de la novela de Horacio y sobre todo el torturado Albergare, que piensa sobre todas esas cosas 4 décadas después, se planteen los grandes problemas de la filosofía. El problema del ser, el problema del yo, el problema de la identidad. ¿Quién es uno? ¿Cómo cambia uno? ¿Cuáles son las culpas que uno carga por su propia vida, por su propia sobrevida, por sus propios cambios? Torturado salvajemente, Miguel, Albergarito, el hijo de Albergare, termina pensando como sus captores y sus torturadores. Y no necesita fingir para escribir desde el corazón de las tinieblas un artículo tremendo sobre el Río de la Plata. Es especialmente eficaz el recurso de Horacio de hacer que ese artículo de Albergarito, escrito en la prisión, trate sobre el mismo tema al que se había animado para decir todo lo contrario a la luz del día. El contraste entre esos dos textos sobre el mismo tema da la medida de su tremenda conversión. Pero es con comprensión, con preocupación, con el amor paterno de Albergare, con la benevolencia, es el menos malo de los sinónimos que me ofrece la computadora para la palabra piedad, que es la que usó días pasados Pía cuando hablábamos sobre esta novela de González. Es con empeño por entender, antes que por apurarse a condenar, que se trata esta cuestión de la conversión de Albergarito. Metáfora tremenda y extrema de tantas otras que aquí también son consideradas o aludidas, incluida la de muchos
que, como hace decir Horacio, algunos de los protagonistas de la historia, no necesitaron la tortura para pensar después en contra de las convicciones que habían tenido antes. No es necesario ponerle aquí nombres propios a los interlocutores con los que Horacio discute cuando escribe esto. Pero es evidente su intento, benévolo, vuelvo a decirlo, piadoso, pero firme, de contestar algunas cosas escritas y editadas últimamente entre nosotros y que representan reflexiones sobre los sueños políticos de una generación mucho más menesterosos que los que pueden leerse en este libro. Que es un libro de ficción, es claro, pero que dice a gritos su vocación por pensar algunos hechos y algunos personajes bien concretos de nuestra historia política presente, reciente. No me parece posible, sacando en algunos casos evidentes, forzar traducciones simples o biunívocas de los personajes o circunstancias de la historia aquí narrada a los de los sucesos de la vida pública argentina. Pero son claras las referencias a la experiencia del cronista comercial y a la vida y a los padecimientos de su director, a la del propio Timerman, ya citado. ¿No era de él la idea de que había que producir un diario políticamente de derecha, pero culturalmente de izquierda? A la del diario macerista Convicción, cuyo título esconde y sugiere, distorsionándolo apenas, el creencia de la ficción. A la del propio Macera, desde ya, y a la de los intelectuales nacionalistas a los que sumó a su causa delirante, con los que pensó, como quien piensa aquí el inefable doctor Julio Argentino Lezama Park, que después de la guerra todos los muertos son de todos, así como las negociaciones secretas entre el gobierno militar y los dueños de los grandes diarios para la producción de sus insumos de papel. Y también lo son las discusiones que propone Horacio, de modo que aquí sí ya no son velados, salvo por el obvio chiste de llamar Ernest Abadón al autor de Sobre héroes y tumbas y del prólogo al Nunca Más, con algunos textos fundamentales de la literatura política argentina. Ese mismo prólogo, decisivo e insuficiente, con el que Horacio ofrece aquí, bajo la forma de un diálogo en el bar británico entre el protagonista de la historia y el anciano escritor, una de las mejores y más necesarias discusiones de las que ese texto haya sido objeto. El breve pero muy importante texto que escribió Borges en 1985, a la salida de una sesión del juicio de la Junta de los Comandantes, y que creo que en el fondo Horacio prefiere al otro, más canónico y de mayor fama. Y, por supuesto, la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, referida aquí como un texto fundamental para la comprensión de los dilemas morales y políticos de una época. Que todo esto se haga en una novela cuya materia es el periodismo y el arte de escribir, le permite a Horacio darse el lujo de intercalar todo el tiempo observaciones muy precisas, a veces muy graciosas, a veces disparatadas, sobre el problema del estilo. El protagonista de la novela, que es también casi siempre su narrador, casi siempre, pero no siempre, porque su propia conciencia, torturada e insegura de sí misma, se desdobla permitiendo que a veces salga de su seno otra voz, distinta de la suya, que lo nombra en una tercera persona que nos permite observarlo a cierta distancia. Señala todo el tiempo su aversión por los lugares comunes y por los clichés. Y así es que podemos leer cosas como, por ejemplo, cito, conciso y creíble, odio esos dos adjetivos. O, llegué a usar la expresión correlación de fuerzas. O, disculpen la cursilería. O, perdónenme la pobre metáfora. De esas, todo el tiempo. Pero además González se las arregla para hacer del militar interventor del diario El Heraldo una especie de fino observador de los rasgos estilísticos de sus inopinados dependientes Lacoste y Ostende. Y en sus conversaciones con ellos, que siempre tienen algo de disparate, lo oímos reprocharles, entre las trompadas que cada tanto le aplican a alguno de sus subordinados, la reiteración de alguna expresión o un sinónimo mal usado. En el otro extremo de este diálogo delirante y tenebroso, González logra el prodigio de que imaginemos verosímil la escena de sofisticadas discusiones sobre el problema del estilo entre el periodista Albergare, preso y torturado, y el disparatado director de la publicación que entre ambos producen en una oscura dependencia de una cárcel donde se oyen detrás de las paredes los lamentos y los gritos de los supliciados. Como Shakespeare, que le hacía a Hamlet dar indicaciones propias de un director de teatro a los actores que se preparaban para representar la ratonera, González sitúa en esa ratonera horrible en la que se han detenido los recuerdos del protagonista de su novela las absurdas, refinadísimas indicaciones propias de un estilista alucinado que le da al periodista preso el desopilante doctor Lezama Park.
que se entusiasma con cada respuesta de los pobres ostende y la que los pobres ostende y la coste preparan para cada provocación surgida de las páginas redactadas por Albergare en esa ratonera. Porque cada una de ellas lo confirma, lo ratifica, le demuestra la superioridad frente a lo que llama el tímido liberalismo racionalista del establishment de la pedagogía del terror. Porque es con el terror que se construye, dice. Con el terror se cura y se come. Le digo más, con el terror se educa. No falta humor, como se ve en esta novela tremenda de González. Aunque aquí el humor no sea el que nos hizo reír a carcajadas en ciertas páginas de Besar a la Muerta, su novela del año pasado, sino uno más sutil y dolorido, que apenas se atreve a insinuarse en alusiones como esa de recién en medio de un libro tremendo y por momentos devastador. Que es sin duda una gran novela argentina, un gran ejercicio literario en torno a los grandes temas y a los grandes mitos de la conciencia occidental. Una enorme reflexión sobre los fundamentos últimos de nuestra acción, de nuestro pensamiento y de los modos en los que tramamos nuestras biografías. El terror, el dolor, la culpa. 40 años después, los tres protagonistas de esta historia, uno viejo, los otros dos también maduros, se reúnen para recrear juntos una época de la que nunca han terminado de salir. Como dice Borges y cita Horacio, lo tremendo de las cárceles es que quienes han entrado a una nunca más pueden salir. Albergare, Ostende, Lacoste conversan sobre esa experiencia tremebunda y se piden perdón todo el tiempo mientras conversan por las metáforas que son impropias o las figuras que pueden sonar cursis. Quizás porque los dos temas de esta novela de González, las dos preguntas de esta novela de González, son la pregunta ¿por qué hacemos con nuestro pasado? Y la pregunta ¿por qué hacemos con nuestro lenguaje? González da testimonio en este libro de un infinito cuidado en el modo de tratar los dos asuntos. Y pienso ahora que ese cuidado en el modo del trato con el pasado y en el modo de trato con el lenguaje contiene la cifra de una ética. Bien, muchas gracias. Bueno, no voy a romper nada. Buenas tardes. Yo también voy a leer algunas paginitas. Llevamos décadas leyendo a Horacio. Nada de lo que escribí puede pensarse sin esa conversación tenaz con su obra y con el tipo de intervención intelectual que él fue delineando. Me golpeó, como a todos sus amigos, la evidencia de la fragilidad de su cuerpo. A la vez, la sensación de que respondía a sus afecciones con la apuesta redoblada al riesgo del pensamiento y la escritura. Metamorfosis de este escritor de las metamorfosis, La crisálida, se llamó un libro precioso que editó Coligüe hace más de 10 años. En la larga serie de sus textos faltaba el rulo de su escritura, el de la ficción. Había rozado los límites del género en libros juveniles editados en el exilio brasileño, como Evita en el camarín. Pero en el 2014 publicó su primera novela, a la que llamó novelita o librillo, para restarle los prestigios de un género al que respeta en demasía, porque tras la etiqueta vislumbra La montaña mágica o Rojo y negro y no cualquiera de las ficciones que pueblan nuestra escena contemporánea. Besar a la muerta, su primer novela, y Redacciones cautivas, que hoy presentamos, pueden pensarse en continuidad y diferencia con los libros de ensayo de Horacio. Continuidad porque se trata de un ahondamiento de algo que los constituía, una cierta experiencia de la lengua, una búsqueda de la precisión que implica cada vez desplegar más matices, revisar más diferencias, tolerar más paradojas. Su escritura es la del matiz como diferencia que difiere, como supo decir Deleuze a propósito de Bergson, para pensar la creación en esa ruptura de la repetición material. La escritura de González, su peculiar estilo, se forjó en esa persecución y en la afirmación de una retórica que debe privarse de los nombres inmediatos y de la literalidad de cualquier formulación para develar el significado de cada inmediatez. Pensador contra la tautología, se le ha dicho barroco, cuando lo suyo en todo caso es énfasis en tirar el hilo, deshaciendo las tramas que se presentan como pura evidencia. Y no digo que no sea barroco.
lo es en tanto presenta un plano y otro de la realidad o del fenómeno. Para eso hay que estrujar mucho la lengua, obligarla a deponer sus ataduras sintácticas y sus facilismos lexicales, solicitarle que deje jugar a ella tan presurosa en hablarnos, convertir al lenguaje en la casa en la que se puede pensar, en la que se piensa, en la que se traman libertades. Escribir, para Horacio, es una meditación sobre la libertad y sobre las coacciones. El estilo es un modo de fugar de los encorsetamientos de las épocas y el anarquismo, una suerte de disposición subjetiva y política que lleva a la sospecha de los consensos existentes. Alguna vez lo oí en una clase insistir sobre una idea de Leo Strauss. Estamos obligados a leer entre líneas, porque no se dice solo lo explícito. También en los escritos proliferan los sentidos que corretean para no ser apresados por la censura. Si los temas del autor son esos, en las novelas adquirieron una relevancia especial, una insistencia que ahonda y a la vez difiere. En redacciones cautivas, este se convierte en el tema central, en el eje de la narración. ¿Qué se puede escribir en cautiverio? ¿Qué son las palabras dichas bajo coacción? ¿Qué queda del hombre cuando es sometido a las formas más extremas del terror? Primo Levi se preguntó si esto es un hombre para considerar la difícil condición del sobreviviente. El verdadero testigo de un campo de concentración era el que ya no podía dar testimonio, porque había sido aniquilado, sus fuerzas derrotadas, convertido en mudo montoncito de células agonizantes antes de morir. Musulmanes llamó a esos hombres en el último tramo de su desventura. El testigo que habla, el que escribe, piensa Levi, en cierto modo es alguien que cultivó ambiguos compromisos para sobrevivir. Tuvo más astucias, comió un poco más, se escurrió del trabajo más brusco, concedió a los carceleros o fingió conceder. Pensarlo así implicaba poner su propia escritura bajo sospecha. No sería la víctima absoluta aquel que puede hablar. Prefiero ir por el revés de la afirmación del propio Levi. Sustraernos al maniqueísmo que solo ve víctimas puras y verdugos absolutos, cuando el cotidiano del infierno implicaba algunas zonas de intercambio y negociación. La frontera es nitidez explicativa, pero también grisura del tráfico. En la Argentina posterior a la dictadura, estos fueron y son los temas de discusión. Alrededor de la teoría de los dos demonios, prendida a la figura de Sábato y a la labor de la CONADEP, y más en general a los modos de explicar lo producido por el terror concentracionario. Pilar Calveiro escribió un libro fundamental, Poder y desaparición, editado en la colección que dirige el autor de Redacciones cautivas. Calveiro piensa esa zona de negociaciones o los intersticios en la lógica del campo, que si por un lado hacían de algún torturador alguien tan preocupado por el horario de salida como un oficinista, también generaban los sobrevivientes las mil astucias para ganar un día más, ayudar a otros, simular colaboraciones o realizar las mínimas posibles. Algunos asesinos salvaron o perdonaron menguadas vidas. Decirlo es inquietante y siniestro. Pero si esas palabras no pueden decirse, hay modos de vida que deben ocultarse a sí mismos y también permanecemos indiferentes a las experiencias dramáticas de los niños apropiados que hoy son adultos que recuerdan, a veces con culpa, ¿cuántos fueron amados por los apropiadores? ¿Cómo pensar estas cosas cuando reclamamos justicia? Cuando sabemos que nada debe aminorar la culpa del asesino, ni siquiera el momento en que para alguien fue un salvador. El tema merecía un escritor capaz de todos los riesgos y de todas las piedades. González escribe un libro cuya fuerza mayor es la piedad. La conmiseración hacia esos hombres arrojados a las mazmorras, despojados de todo lo que no fuera el cuerpo, como superficie de dolorosas invenciones, cada piel un laboratorio de los modos más infames de ejercer crueldad, como si estuvieran allí no solo para purgar una atribuida culpa, sino también para ser cobayos de un ejercicio o de una prueba que algunos realizarían. Cuán alto puede ser el grito que se provoca, cuán horrendo el aullido que una tortura arranca. Piedad, entonces, hacia los secuestrados, también cuando ellos devienen colaboradores o exégetas de la voz del amo. Redacciones cautivas son las que surgen de los dictados de la ESMA. Otro tipo de escuela que daría un periodismo acuciado por los gritos que surgen de capucha o capuchita y por la amenaza de un traslado. Notas que se alternan con grilletes. La verdad de lo escrito será siempre entre líneas, pero ellas no son silentes. Proliferan, tienen el rumor del campo atrás o el de la redacción externa, pero amenazada.
Son dos las redacciones, y espejadas. La del diario intervenido, la del creado adentro de la ESMA. Entre unos y otros discuten en las páginas ficcionales. Los sobrevivientes recrean esos debates en la novela de Horacio. ¿Qué se dijo en un diario y en otro? ¿Por qué? El tema más doliente, sin embargo, no son esas palabras surgidas de los distintos modos del cautiverio y contemporáneos a él, sino las que alguien, y acá Eduardo ya menciona el tema, que muchos años después hace suyas las ideas de los verdugos, que pone en sus textos el razonamiento de los que fueron sus captores, tardío epígono, como si en su piel siguieran resonando los voltios o esa misma intensidad hubiera forjado un nuevo cuerpo, otra sensibilidad y pensamiento. No los que llevaban su nombre en el tiempo anterior, sino lo que los punzones habían inscripto en los sótanos. Esta no es una novela de clave. Los personajes de la ficción no son máscaras tras los cuales es posible delinear las trayectorias de personas públicas, como fue en su momento el diario de la Argentina de Asís. Es otro tipo de rememoración la que supone el libro de Horacio. Más bien, como si ciertos debates, oposiciones o travesías funcionaran como subsuelo en el que esta novela se fue macerando y entonces sus lectores no podemos dejar de pensar esos vínculos. Porque si por un lado la redacción de Convicción y el inefable Hugo Ezequiel Lezama están en el fondo del relato, su actualidad proviene más bien de las intervenciones de Héctor Leys, de esos temibles giros asumidos por su pensamiento hasta terminar en el lamento por la muerte de Videla en prisión. Dije que el libro de González tiene mucho de piedad y sin embargo jamás roza ese tipo de piedad, la destinada al asesino. Es piedad al que equivoca el motivo de su compasión. Es piadoso para pensar las víctimas y sus negociaciones, las condiciones de la sobrevivencia y la escritura bajo coacción, sin que ello elida la nitidez de la división que funda unidad de justicia. Esa piedad es poética, porque solo interrogada poéticamente la lengua puede ser amparo y resguardo para meditar el dolor. Eso es lo que hace el escritor. Les quiero leer algo, un párrafo del libro, que es muy difícil de leer, este párrafo en particular, y lo elegí por eso. Ya no yo. Raro conjunto de palabras, sílabas que cabriolean alrededor como esas luces y reflejos indóciles que antes declaré no saber retener. Si se me reclama una opinión certera y breve, dicha con la elegancia de sílabas apenas pronunciadas, yo llego tan solo hasta su antepenúltima vocal. La doy extenuado, sin gracia ya. Ya no yo. Todo se me escapa hacia frases que se resultan completas, es porque también son toscas, hijas dilectas de los clichés que siempre había condenado. Llegué, en una de esas ocasiones, a emplear la expresión correlación de fuerzas. Dedicaré el resto de mi vida a escapar de estas cárceles, cárceles de palabras. ¿Pero hay alguien que sepa un generoso equivalente para decir correlación de fuerzas sin decirlo? No yo. Yo ya no. Ya no yo. Mejor así. Me gustan las palabras sílabas. Pensar con un malabarismo de sonidos indivisibles que son trabalenguas y gitanjáforas que ponen a prueba todos los pobres sentidos con los que manejamos nuestros idiomas. Mis visitantes. Lo de hoy. Mucho tiempo había pasado. Son ex colegas. Legas con pegas y llevas, llevas maleza de cuevas, forman talegas. Si tales llevas, llevas, no alegues fallevas. Si tales aves llevas, alega calezas, pégale a esas. Ex colegas son, en verdad, ex subordinados, pero esta expresión no está en mi vocabulario. Ellos sí, me visitan ahora con condescendencia. ¿Acaso bellas rutinas del cariño, antiguos colaboradores del periódico, con el que alguna vez quisimos inventar los candidatos que deberían gobernar al país? Vuelvo ahora a mi propia cárcel de palabras. Como dijo Eduardo, el narrador y protagonista se llama Albert Gare. Dueño de un periódico capturado, es obligado a realizar otro en el que firmará como hospedare. Mientras tanto, sus colaboradores siguen en el diario intervenido. ¿Cómo decir eso? Ya no yo, dice Albert Gare. ¿Qué yo es ese, el que juega con las palabras, el que vuelve a conjugar un verbo tras otro, el que duda? Fundamentalmente es el que procura albergar algo del orden de la verdad. Esa es la fuerza política de este libro, buscar un modo de decir la verdad que requiere amparos, cuidados, poesía y piedad. Cuando González publicó su primera novela, pensé que la ficción era el modo otro del barroco. Dejaba de escribir entre líneas, componiendo los significados heterogéneos y paradojales de las cosas para ponerlo en el haz de personajes diversos. Redacciones cautivas exige otra idea. Lo barroco está en el centro mismo de la historia. En ese pliegue entre sótano y periódico, entre periodistas capturados y lectores engañados,
en el subrepticio desplazamiento de albergare hospedare, en la coexistencia no sucesiva de los tiempos. Por eso, el barroco no es solo derroche, don de los lujos del lenguaje, sino comprensión profunda de la historia, la que la poesía gonzaliana construye para hospedar o para albergar las desdichas de los hombres. Gracias. Bueno, me cagaron, ya lo dijeron todos. Horacio González también, porque yo una vez lo cagué a Horacio González, le dije que me presentara un libro hace 12 años y entre las múltiples artes que maneja Horacio, maneja el arte de la venganza y sabe que como tal la venganza es un plato que se come frío. 12 años, es paciente. Bueno, en efecto, a esta altura sí vamos a reiterar algunos de los conceptos que ya se escucharon, por ahí a diferir levemente con otros. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo pudo haber sucedido? Es el famoso comienzo del ensayo de Hannah Arendt, ¿qué es el totalitarismo? En algún momento parece, por su tensión finalista y a veces devastadora, por sus tramos de dramática sin ventiluz, que Redacciones Cautivas se lanzaba a otra escritura al límite para tratar de responder, de acercar otro retazo de respuesta a ese interrogante sobre la última dictadura militar que oscila en alto como un látigo sobre nuestras prácticas intelectuales, creativas y con ellas, y sobre todo, políticas. Esa pregunta bascula como una laceración en Redacciones Cautivas y no está de vuelta al lector desde una reflexión abstracta, sino de una manera plenamente novelística, diría, de la forma más novelística posible. El intento desgarrado de examinar qué pasó con las subjetividades de los sobrevivientes. Este es intento, creo, con una impronta demostración, más que de demostración, pero la novela no se reduce a eso, porque Redacciones Cautivas pide no ser reducida a un solo plano interpretativo. La interpretación de Redacciones Cautivas se resiste a los obligatorios colofones y al intento de seducción de la síntesis de solapa, contratapa o gacetilla de prensa, porque se abre temáticamente hacia lo ancho y pide, en línea vertical, excavaciones sucesivas, un arte de topo a la búsqueda de una napa, que de todos modos será un nuevo interrogante desde este umbral, desde este presente. Podemos decir, Redacciones Cautivas tienta mundos, problemáticas, que ficcionaliza en torno de la última dictadura militar, la tortura durante la última dictadura militar, los medios de comunicación durante la última dictadura militar, discurre en torno del lenguaje, pregunta por sus posibilidades y sus trampas y hasta le recrimina su impotencia ante aullidos diversos. Habla, como dije, de la confirmación y la disolución de las subjetividades durante o a partir de la última dictadura militar. Habla del martirologio como destino fatal de la política, de la vida intelectual como tragedia, de la angustia de la sobrevivencia en un país agusanado. Y podríamos seguir. Y sin embargo, toda devolución enunciativa nos deja con hambre, como en los tramos de Redacciones Cautivas, donde un hablante se pronuncia con puntos suspensivos, con frases carcomidas que el receptor sobreentiende y al sobreentender completa. Cito, difícil, todo comprobado, situaciones de emergencia, armas en manos de irresponsables, poderes internacionales, destructivos, ellos,
inevitable, represión que a veces nosotros, muy dura, necesariamente, usted comprenderá, manos. Y sigue, pero cierro la cita. Este jadeo casi lamborghiniano se lo puede parangonar a todas redacciones cautivas. Quiero decir que la lectura pide seguir masticando otras cosas, armando una cadena de sentidos que atraviesa el propio tiempo de la narración y salpica el umbral del presente. Intento, sin embargo, estas aproximaciones, solo algunas de las que se podrían intentar. Con tinta impresa sobre el terror, sobrevuela en redacciones cautivas un cuervo de dos alas, dos periódicos, El Heraldo, con máscara de izquierda liberal, y Creencia, con máscara nacionalista de derecha. Es el espadeo aparente de dos redacciones que manejan una amplitud de modulación donde el país no reducible a los poderes fácticos queda mayormente afuera. En algún momento el narrador lo hace explícito. Nunca se supo de qué cabeza estratégica trastornada había salido la idea de permitir el contraste ficticio entre dos diarios obedientes, aunque de manera distinta, a los señoríos oscuros que desde los subterráneos de la ninfomanía represiva comandaban el país. Este juego, y con él las conciencias atormentadas que lo llevan adelante, conlleva algo que yo llamaría un arte de referencialidad que maneja Horacio González. González sintetiza referentes hasta apelmazarlos, hasta compactarlos. Se puede decir como un reflejo condicionado, acá está el mentado, el cronista comercial, acá está la opinión, acá está convicción, acá está sobrevolando el origen de la causa de Papel Prensa. Y puede ser cierto y no, como sucede con muchos personajes interpenetrados, visibles y ocultos, explícitos a veces y otras veces con un valor agregado que los confunde. Como si finalmente el objeto ficcional fuera captado por una antena enloquecida por sucesos y discursos atroces para decir, para terminar diciendo de una manera estricta sobre la prensa, pero abierta a los sucesos históricos, y lo cito, cada noticia tiene una orden de captura contra el hombre que la lee. Impresionante condensación de sentido surgido también de ese apelmazamiento de referencias. Me resulta imprescindible remarcarla porque sentí el tirón que siente el pescador ante un pique cuando me tropecé con esta frase. Cada noticia tiene una orden de captura contra el hombre que la lee. Me resulta imprescindible, decía, detenerme en su onda expansiva. Se trata de una operación que, adrede o no, atraviesa toda la novela, esto es la persistencia de la dictadura y de la ya larga posdictadura. Otro eje omnipresente es la laceración de los cuerpos, la tortura, la narración de la tortura. Sabemos que escribir sobre esto ha generado opiniones divergentes, discursos sobre la imposibilidad de narrar ese límite y hasta escritores que han sostenido que no les parece moral buscarle palabras al tormento físico. Como si hubiera otra posibilidad de dar cuenta de la atrocidad por afuera del lenguaje. En todo caso, lo que hace González es tomarlo como un lance bravo, aceptar escribir al borde del fracaso, al borde del lenguaje y confesarse aún ese riesgo. Lo cito, el horror es indecible, un suceso impenetrable que no tiene narración sino alarido final. Están en redacciones cautivas esas y otras aproximaciones a el narrar la laceración de los cuerpos. Los fonemas sanguinolientos, dice, un sentir excluyente, dice, una experiencia anulatoria, dice. Intentos en la niebla del terror que nos permite concluir. ¿Es posible abolir o pelearle a la demonología nacional no nombrándola, silenciándola? Creo que aquí Horacio se lanza a indagar hasta dónde puede contar un lenguaje perturbado
por la intimidad del horror. Pero esta lucha por hacer el lenguaje funcional a una denuncia, a combinar la operación artística con la práctica política, es una de las puntas de la batalla que emprende Horacio González con el lenguaje. El lenguaje es otro de los temas de la novela. La lucha contra su cárcel, decía Pía, y también la búsqueda y la obtención de algunos gramos de placer con la sonoridad, una delectación con ciertos fonemas, acentuaciones de vocales que evocan el canto político o deportivo popular, endijas festivas que se permiten unas palabras mayormente sombrías, nombradoras de trágicos antagonismos, renuncias lacerantes y acerados fantasmas nacionales. Entiendo entonces que esta novela es proliferante, que podríamos abordar otras intromisiones, como las inserciones que aquí se nombraron, ensayísticas, casi, entornos de textos inevitables, como el prólogo del Nunca Más, la carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, o el perfil de personajes indisimulados, como Hugo Ezequiel Lezama, Ernesto Sábato, pasando por otros, con diverso grado de enmascaramiento ficcional. Queda por decir que esta es la segunda incursión novelística, al menos en lo público, que nos entrega Horacio González. Las dos tienen un punto en común, que es esa mixtura entre el habla y la elaboración de otros planos del lenguaje. Dos novelas, Besar a la Muerta y esta, Redacciones Cautivas, atravesadas por un chamullo misterioso desde donde parte la narración de una angustia y la pregunta por la posibilidad. Creo que ese chamullo dramático y misterioso es constitutivo de la personalidad de Horacio González como dialoguista de nuestra cultura. Que esta novela lo impulsa en una genealogía que conoce mejor que cualquiera de nosotros, como un post-aldeano, como un post-viñesco que ya no pronostica catástrofes terminales entre chirridos industriales, astillas del lenguaje y del alma, sino que las nombra para decir, por otro lado, lo cito, la ingenuidad real es garantía de compromiso con las grandes quimeras de la historia. No hay inocencia ni ingenuidad en esta cita sobre la ingenuidad. Hay, al lado de las grandes catástrofes de la historia reciente, una puerta entreabierta, que es un quehacer artístico ligado a una política, una dimensión artística cruzada por la intención del que en nosotros posibles no se cancele y que los horizontes de emancipación no se borroneen. Y con esto, una conciencia de que es freudianamente necesario adueñarse de ese pasado a la hora en que los carniceros se ponen máscaras cívicas, aproximadamente cívicas, para desenfundar sobre el campo democrático y popular apenas lo puedan hacer. Celebremos al fin esta novela sombría que busca nombrar lo que es más imprescindible nombrar. Celebremos la circulación entre nosotros de este tejedor de genealogías diversas. Celebremos, una vez más, leyendo esta novela, el chamullo dramático y misterioso de Horacio González. Chamulle, maestro. Bueno, yo como en un gesto mecánico dirijo la mano al micrófono. Bueno, agradezco a los amigos que bien han demostrado serlo con sus lecturas, a Eduardo, Pía y Vicente, que se han tomado el trabajo que para mí es más cada vez trabajoso, que es leer algo que se escribe. Y con la edad, con la acumulación de lecturas, con la problematización cada vez más inevitable del acto de leer, leer se hace difícil. Entonces me considero un engañador, pero cada vez que me preguntan si leíste tal o tal cosa,
Digo sí sin aclarar si leí 2 páginas, 5 páginas, pero la verdad es lo primero casi lo que predomina. Porque en realidad me doy cuenta de la dificultad extraordinaria que consiste cada vez más en leer. No ocurre con las novelas, con Rojo y Negro no ocurre. Y creo que no me ocurre con Proust, que no lo terminé de leer, pero en gran medida lo he leído entero. Entonces hay algo en nuestras escrituras, en fin, que anticipadamente se deben preparar para la crítica del que quisiste decir. Como eso me pasa hace por lo menos 40 años, yo ya venía bien preparado. Entonces se me ocurrieron escribir formas parecidas a la novela, porque estimo sobremanera el ensayo. Yo creo en gran medida que un puñado de obras artísticas importantes salvan una nación. No está ocurriendo esto con la Argentina ahora. Me atrevo a decir esto en presencia de nuestra querida amiga, la ministra de Cultura, pero es una responsabilidad de todos, obviamente. Hoy, en el homenaje que hacíamos a la Ciudad de México, ocurrió en su historia un acontecimiento fundamental que aquí no tiene parecido. Tiene algunos lazos, pero ocurrió la revolución de Pancho Villa, de Zapata, y aparecieron los grandes muralistas. Uno podrá decir que no es una causa y efecto determinable con tanta precisión, pero esto fue escrito, lo escribieron problemáticos personajes como Vasconcelos, todo lo problemático que se quiera, y no en vano fue Trotsky ahí, es decir, un escritor de la política y del arte. Por eso no estoy diciendo nada inconveniente de la Argentina, estamos cerca de esas cosas. La Argentina está cerca de esas cosas, pero está cerca peleándose mal. Si con Borges estuvimos cerca de acompañar procesos de cambio de gran envergadura, solo que la literalidad de Borges decía lo contrario. Si superamos ese horizonte fatal que nos hace leer de manera tremendamente literal, podemos perfectamente reencaminar lo que hoy es necesario en la Argentina para impedir que caiga en otras manos, que son no pocos, quizás hasta sean mayoritarios, pero aún tenemos tiempo de impedir que caigan otras manos, sin que las manos en las que pueda caer terminen no gustándonos. Pero tenemos tiempo para discutir en ese hiato que se produzca entre las manos que van a borrar la historia, van a borrar cualquier problema de relación de la política con el arte, de las grandes artes plásticas con la poesía, del surrealismo con la revolución, de los grandes cambios, por más tímidos que sean, con el florecimiento de una gran camada de poetas nuevos, con la aparición de nuevas revistas. Todo eso va a ser borrado. Y tenemos que pelear para que eso no ocurra. Y lo que puede ocurrir puede ser algo menor también, sin duda. La Argentina se preparó para cosas mayores como todos los países. Estamos preparados para cosas mayores y sus instrumentos electorales, su caudal político, su escena política no parece estar a la altura de las cosas mayores para las que estamos preparados. Pero lo que sí debemos saber es que no debemos estar preparados para una especie de conclusión de todo lo que, por más incompleto que fuera, tratamos de decir. Porque en estos 10 años se trataron de decir muchas cosas. Solo con decir, se trató de decir, es suficiente. No es necesario hacer ningún tipo de propaganda sobre realizaciones que siempre tendrán el sesgo del incompleto. Un país trata de decir. Y la Argentina tiene un caudal tan enorme que viene de lejos, que encuentro esta situación tan tremenda como aquello que amenaza con que desaparezca lo que todo país para hacerlo trata de decir. El otro día viene un programa de televisión, algo que me parece totalmente comprensible, cómo insultar al que vota otra cosa, no lo podemos hacer. No es posible hacerlo desde ningún punto de vista, ni siquiera el de la oportunidad electoral. Se votó otra cosa mayoritariamente en la capital de lo que la mayoría de los que estamos acá, supongo, hubiera querido. Pero otra cosa es
analizar los supuestos errores de los que te intentarían decir que es un voto que no va y que hay que comprenderlo. Hay que comprenderlo, pero ahí no se termina la cosa. Entonces, creo que es un error criticar a los compañeros que puede írseles la mano en la comprensión oscura de ese voto, en apartarse de ese voto de una forma acongojada. No soy un politólogo frente a ese voto, no estoy frente a un pizarrón donde digo, y esto era así porque no se comprendió tal cosa, tal otra, se hizo mal tal cosa. Si trato de comprenderlo, también trato de criticar ese voto. Criticar no es denostar. Entonces no bajemos el nivel de la crítica, tratando de hacer de nuestro lenguaje la idea del que viene a comprender lo que de todas maneras pasaría, de lo que de todas maneras no es tan grave, de lo que de todas maneras podríamos esperar, porque total, como se dijo, si mueren dos chicos en Buenos Aires, ¿quién no lo lamentaría en una situación tan semejante que si mueren en Formosa, lugar donde hay un gobierno de signo diferente? Vas a la lengua. Claro que ese es entonces, un problema que nos sirva como corolario para intentar comprender las punto, concomitancias realidad, el país vivió en la frontera de la lengua, donde se deshacen, culpando por toda clase de accidentes a las autoridades del país, que ordenan su funcionamiento, no digo que las autoridades pero como no si fuera una verdadera metamorfosis, modifica y amplía su registro, reingresando nuevamente al circuito de la misma lengua, devenido en otro, donde permanece anclado el significante, ya que los significados pasan. De no hay ¿qué maquinista quisiera que se mueran 30 personas? Sino un fenómeno complejo e híbrido que cambia al primero nadie y también a sí mismo. Pero condición en la fundación empuja la historia que lo único de su que le resta en esa dialéctica su pronta y quizás a nosotros nos costó un poco para su continua de destrucción vivimos y renacimiento. Una suerte de felicidad muy compactada. Incluso toda la publicidad que escuchamos fue así, en gran medida justa, porque se hicieron muchas cosas. Pero lo que hay que hacer con nuestra conciencia ahora es preguntarnos mucho más a fondo, ¿sí? Además de comprender, que no es posible no comprender nunca, debemos ser más duros con nosotros mismos y también con un tipo de voto que no sé cómo definirlo, porque todo voto sale de una conciencia profunda. No se puede medirlo como un voto de oportunidad, sale de una conciencia profunda, aunque sea irresponsable, aunque sea a cambio de una migaja, lo que fuera, ya está escrito en la Biblia eso, sale de una conciencia profunda. Entonces hay que encontrar nuevas palabras. Bueno, digo esto que quizás está fuera de lugar, y perdónenme si realmente está fuera de lugar, pero creo que todos sentimos cosas parecidas. Es que se me ocurrió por esto escribir novelas, a las que no las llamo así porque me parece... me pasé la vida escribiendo ensayos con muy pocos lectores, situación a la que hay que conformarse de antemano, porque también es cierto que el modo de lectura de la Argentina está muy graduado, muy dosificado, muy regido por leyes de mercado, por un enorme aparato de divulgación. Yo no participo de eso, por lo tanto me parece que los que no participamos de eso ni tenemos que criticar el modo extenso de la divulgación, que me parece bien. El propio ministro de Economía, que es un gran ministro de Economía, dice, voy a explicar para que quede claro para la gente. Me parece bien que emplee esa frase en un tema tan arduo como la economía, pero también me parece que hay laboratorios secretos del lenguaje. Narrar la tortura, por ejemplo. Es cierto que yo me animé a hacerlo, irresponsable, porque citó bien Eduardo Andrés Malraux, la famosa novela sobre la revolución de Chiang Kai-shek. ¿Me ayudas? ¿Cómo se llamaba? El tiempo del desprecio, ¿eh? No, la condición humana. La condición humana, bueno, la condición humana, yo la leí cuando era muy adolescente. Ahí se narra cómo se quema una persona viva en el tanque, en el tambor de fuego de una locomotora. Y lo narra como narraba Malraux, con su piedad. Está bien lo que dice Pía, lo acepto malrocianamente. Raro Malraux, ¿no? Recitarlo hoy. Y lo narraba como que en la historia, menos que ideologías, aunque él la tenía, era una ideología que primero fue anarquista, de izquierda, y después golista, o sea, conservadora ilustrada.
le parecía que no había por encima de ningún, que no había en las ideologías algo que estuviera por encima del hombre trágico, del militante de cualquier grupo que sea, capaz de sufrir y de ser enviado a los peores tormentos, y que había una responsabilidad del hombre político, del novelista político, de poder narrar eso. Lo mismo la gran escena, me lo hizo acordar Eduardo Merlo, en el 70 lo leíamos mucho porque la verdad que se leía Perón, pero Perón no es un escritor trágico, Perón es un escritor grave, diría, no trágico, porque es muy grave, humorístico, todo lo que se quiera, pero todo lo que escribe sobre la vida militar tiene características graves, es decir, ve lo grave de la historia, y así se comportó en su tramo final de su vida, que siempre es material para la discusión. Cuando Malraux describe su gran entrevista con Mao Zedong, es una entrevista en la cúspide de la historia, es muy difícil hoy escribir algo así, él no se puede decir que tuviera mucho que ver con Mao Zedong, pero va enviado por De Gaulle a hacer un pacto con Mao Zedong, y por lo tanto la conversación es una conversación política que termina siendo una conversación poética, famosas escenas donde recuerdo que Mao Zedong le narra que el ejército de la venimos larga marcha un aparato se crítico, que viene dando anclaje a las literaturas nuestras. No me cabe la menor duda que el trabajo tiene que ser nuestro. Así como se construyó esa gran estructura de la literatura argentina o nacional. Un poquito más de bambolla de un ejército de 100.000 personas que se alimenta de corteza de los árboles. Entonces, los países tienen ese momento raigal. Yo quise tomar un poco ese momento describiendo torturas, describiendo situaciones que no tienen ninguna referencialidad, ¿no? Por supuesto que pensé en Hugo Ezequiel Lezama. Hay que pensar en esos personajes, ¿no? Por ejemplo, el Perín Dongui piensa elogiosamente de un personaje que se llamaba Alejandro Lozada, que fue asesor de Onganía, fue lo que nuestro amigo David Viña diría de Longaniato, viejo de Longaniato. Y le hace un gran elogio en el prólogo de su Martín Fierro, al Perín Dongui, de José Hernández y sus mundos. ¿Por qué? Porque Alejandro Lozada escribe un libro, interesantísimo libro, llamado Andá a cantarle Gardel, con su crítica al momento que él vivió como asesor de Onganía. Recuerdo, yo leí ese libro un poco asombrado, también era joven. Seguro que muchos de acá no lo recuerdan. Al Perín sí lo recuerdan, miren qué curioso. Cruzando la Plaza de Mayo iba a la Casa de Gobierno y siempre se preguntaba, ¿qué voy yo a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí alguien como yo? Que era un especialista en Martín Fierro también, que le da toda su documentación sobre Martín Fierro al Perín Dongui, sin lo cual al Perín Dongui no hubiera podido escribir ese gran libro, un poco equivocado me parece a mí, pero es un gran libro sobre el Martín Fierro. Entonces tenemos a estos personajes. Hugo Ezequiel Lezama era lo que llamaríamos un gorila del 55. Sin embargo, era un hombre de una refinada cultura, un hombre, un lector de Proust, precisamente. Y es un personaje de la tragedia argentina. ¿Cómo dirigirse a ese personaje? Una forma fácil es no hablar de él. La segunda forma fácil es el repudio. Ninguna de las dos me parece impracticable, pero hay una tercera que es, y lo traté de hacer yo fantochescamente, que por eso hay una tercera que no es fácil, que es tratar de comprender cómo un personaje así se convierte en el tipo de asesor que fue, se convierte en un dandy, un hombre de mundo, que capaz de hacer las convocatorias más múltiples. Quise examinar ese lugar de la historia argentina, no exento de discusiones, de la manera compleja en que está embebido en nuestra vida, porque nadie se puede desligar de un episodio de esa índole en vez de señalar con torpeza las situaciones que, si le tocan a alguien, finalmente nos tocan a todos. Por eso me animé a describir torturas de una manera indirecta, como si fuera un oso oblicuo que cayera sobre ella. Y hice al jefe de la guerrilla
y a este hombre, que era un hombre que creía en la teoría de los dos demonios, lo hice finalmente el último representante de la crítica a los dos demonios, porque es difícil una sociedad salir de ese cerrojo. La sociedad argentina cree haber salido de ese cerrojo. Repudiamos toda la teoría de los dos demonios. Por supuesto, cuando se nos dice, entonces volvemos todo otra vez, volvemos a empuñar las armas. No fue mi caso, digo, pero asumo ese caso. Y la respuesta es, bueno, no, por supuesto, están los jueces, hay que seguir juzgando. Entonces, la teoría de los dos demonios, en su crítica, equiparadora falsamente, es una crítica en el fondo que coloca en el lugar de las víctimas, no a los que actuaron en nombre del Estado. La teoría de los dos demonios, para ser efectiva, precisa de una teoría del Estado que haga responsable al Estado, pero no que diga, si como está mal esta teoría, volvemos a hacer todo otra vez. Yo intenté hasta decir eso, por eso puse como jefe máximo de la guerrilla lo hice como fantoche, porque puse el oficial de inteligencia que se educó en Francia, que es el que asesora al diario Liberal, lo hice hablar en una especie de lenguaje de los servicios afrancesados, un absurdo, pero es cierto que los servicios franceses estuvieron acá, si es que no siguen estando, aunque no son los de menor, los de mayor gravedad, ¿no? Además son elegantes. Y a Lezama lo hice fantochesco, lo hice como un dandy fantochesco también, lo hice como un dandy en un lugar inadecuado, un campo de concentración. Y al campo de concentración lo hice con el ruido de helicóptero. Y el jefe máximo de la guerrilla y el director del diario secuestrado son los últimos que creen efectivamente en la heroicidad esencial del héroe guerrillero. Si me preguntan a mí si creo, y después de haber leído todos los libros que se publicaron sobre el tema, digo, no sé, no sé lo que soy la heroicidad del héroe guerrillero, pero hice uno yo, y le puse nombre indígena, y le puse el nombre de Marianito Rosas, Mariano Paquetruz, le puse su nombre indígena. No sé qué quise decir con eso, quise decir, sigamos esperanzados, no repitamos lo que ocurrió, pero sigamos esperanzados. Bueno, muchas gracias. No se escuche en los próximos servicios. Inclusive los franceses. Fueron los primeros que asesoraron. Los primeros.